Entre agresiones y amenazas, la aldea palestina de Susiya resiste a la extrema violencia de los colonos israelíes, quienes tras el estallido de la guerra en Gaza hace un mes aprovechan una nueva ventana de oportunidad para el traslado forzoso de comunidades agrícolas enteras de Cisjordania ocupada. Mohamed Nawaja, un joven de 20 años, es uno de los 450 palestinos en Susiya, en el sur de Cisjordania. Tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, las agresiones de los colonos israelíes se han disparado. Su meta, asegura el joven Mohamed, es echarles, quedarse con la tierra y afianzar el control israelí. Solo este último mes, los colonos forzaron el traslado de 15 comunidades donde vivían más de 800 palestinos y se han registrado, según datos recopilados por la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, más de 200 ataques. En Susiya, algunos de los accesos en coche al pueblo se cortaron con grandes piedras estas semanas y sus residentes están en alerta casi constante ante la posible irrupción de colonos que tienen sus asentamientos a pocos cientos de metros de distancia.